La Junta Nacional de Drogas presentó su quinta encuesta nacional sobre consumo de drogas en hogares, realizada entre septiembre y noviembre de 2011, en localidades de 10.000 habitantes y más. Fueron encuestadas personas de 15 a 65 años de edad. Comenzamos por la sustancia más consumida en Uruguay y la que más sobres problemas trae, que es el alcohol. 3 de cada 4 uruguayos ha consumido alcohol en el último año y 1 de cada 2, un poquito más del 55%, consume habitualmente. En datos de volumen, esto significa alrededor de 180 millones de litros anuales de alcohol que se consume en Uruguay y 7 litros de alcohol puro por cabeza, también por cada uruguayo mayor de 15 años. Tiene un aumento significativo a partir del 2006. Hay una tendencia a una precocidad en la edad de inicio. En ambos sexos inician básicamente a la misma edad y esta es alrededor de los 13 años. En Uruguay hay al menos 300.000 personas que tienen un uso problemático de alcohol.